Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a Hunter, Call of the Wild. Bueno, después de unos vídeos de Way of the Hunter, volvemos a The Hunter, Call of the Wild. Vaya lío de nombres, tío. Como todos tienen el nombre Hunter, o Hunting, o The Hunter, al final me voy a liar y les voy a cambiar el nombre a algunos. Así que nada, estamos en Cuatro Colinas. La verdad es que echaba de menos el mapa español, tío. La verdad que sí. Y nada, seguimos con la búsqueda de la liebre. Llevo meses con la liebre, ¿eh? Llevo meses, pero porque no he ido a, a full a por la liebre. Si no, yo te digo que en una semana la puedo sacar perfectamente la, la liebre diamante. Entonces, como estoy jugando para prácticamente hacer vídeos, pues no le he dedicado el tiempo necesario, ¿no? para, para sacarla. No sé cuántas liebres habré cazado ya, hembras, en este caso hembras que, que es el diamante, 50, no sé las que llevaré, la verdad, pero yo creo que por ahí más o menos. Entonces, nada, llevamos una escopeta que es la, bueno, les voy a enseñarlo aquí. La Cacha Store, la que llevo y un, es decir, un Ranger, no, no, un Virant, ¿vale? El Virant. Las dos zonas principales que llevo para, para cazar liebres, escopeta y virant, ¿vale? Un 22 LR. Así que nada, chicos, vamos a empezar, ¡let's go! Las liebres. Bueno, hay algunas. Algunas. Que las tenemos. Por pues, cerca del agua. Pero ya no tienen hábitat de beber. No tienen abrevaderos ¿vale? Entonces, eh, para mi gusto, es un poquitín más difícil de encontrar. Pero están en zonas tipo así. Como esto, ¿Vale? Pero también me gusta mirar cerca agua por si acaso. Vale, o si alguna mantiene hábitat. Pero bueno, cosa que, que dudo, ¿no? ¡Hostia, un ciervo melanítico, tío! ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Ah! Oh, ¡Hijo de perra, tío! No tengo reclamos ni nada. No tengo reclamos ni nada Tendría que haberle hecho esto al legendario, tío Me cago en la hostia, me cago Tío, tengo la maldición de la liebre, chaval Yo digo, voy a buscar liebre Me aparece un diamante siempre en el vídeo Que no es liebre En el vídeo anterior Es que les he echado un vistazo, ¿vale? Pero hace tanto tiempo que ni me acordaba en El vídeo anterior me parece que fue Fue un corzo O un íbice No recuerdo Sacamos el diamante Míralo Melanítico, chaval no podría haber sido un diamante este, ¿sabes? Guapísimo hubiera estado, loco. Madre mía, un súper raro. O sea, hubiese seguido. Un, un melanítico de ciervo como un diamante, ¿sabes? Anda que sí, tío. Me ha puesto al que no es. <laughs> me ha puesto al que no es, tío. No tengo reclamos ni nada, gente. Y estamos buscando liebres, tío. Pero bueno. Vamos a ver. Estamos aquí. Es que he hecho viaje rápido aquí me he venido para acá. Eh rastreado Y dice sobre el pánico. Esto está Bugatti, ¿no? Bugatti Bayron. Pero bueno. A las 10. Sobre las 10 aquí. Estarían bebiendo, quizá. Vale. A ver, quiero que lo voy a dejar apuntado. Por si vuelvo aquí algún otro día. Sé que hay un diamante aquí. ¿Sabes? Mira, mira. mira que el diamante no es como la hembra. Obviamente, las hembras ya se han cansado de correr. Eh, ya están tranquilas, entre comillas. Pero el diamante no. Míralo. Oye, pues... Pues está tranquilito ya, ¿eh? Más o menos. Gente. Pero no para de andar. Ajusto y para de andar, tío. ¿Tú qué? ¿Me estás dejando mal, colega? Voy a ir a por ti. Me da igual que sea el, el vídeo de liebres, tío. Voy a ir a por ti. Y, y, y te voy a sacar el diamante. Oh, no, el diamante... Puede trolear, ¿eh? Pero tiene una cornamenta bastante bonita. Realmente. Me parece que puede trollear, ¿eh? Aquí estoy camuflado a tope. Putada real. Que no tengo reclamo, ¿eh? No tengo reclamo, chicos. Joder, asomo, asomo un, un pie y, y. se me ve entero. Hostia, va por ahí. Madre mía, está ahí quieto. ¡Guau! ¿Cómo se le ve, eh? Bueno, no se le ve. A ese, se ve la cornamenta que se mueve un montón. Aquí sí estoy camuflado. ¿Y? Sí, se ha echado el cabrón. A ver, ¿cuántos metros está, más o menos? Pero es que hay un árbol en medio. Y si voy arrastrándome como la, como la serpiente... Hasta aquí. Tendría un tiro bastante bueno, ¿eh? Hostia, se ha levantado ya. Eh... Es que me parece que me está viendo tú? No pone alerta, pero... Ah, ahí está el tío. No quiero perder más tiempo con, con este animal, ¿eh? Vale, nervioso. Sí, es que, tío, ¿cuántas veces vas a levantarte y a echarte a, a descansar? Oye, 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 está de puta madre, ¿eh? ¿Cómo se ha colocado, eh? Está de puta madre. A ver, para pulmones, ¿sabes? Doble tiro a los pulmones. Puedo intentar hacerle, gente. A ver si la hembra no se levanta y me jode. Hostia, la cara de la hembra, tío, que, que casi lo defiende, ¿sabes? El segundo disparo. ¿También le hemos dado? Escúchame. El segundo disparo. Juraría que he tocado árbol, tío. O algo que haya en medio, no sé. Venga, va. Hemos pillado un legendario de ciervo común. Joder, tío. Llevo, llevo como tres meses sin tocar cuatro colinas. Y nos encontramos un legendario de ciervo. Que últimamente trolean que te cagas, eh. Los ciervos. Trolean que te cagas. Este. ¡Holo, oh, chaval! ¡Qué diferencia de cornamenta! Vaya trolito, eh. A ver, espérate, que se estiran no al revés. Cuidado. A ver, a ver, ¿cómo me vas a trolear tú? No, 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 no. No. La simetría está... No voy a decir perfecta. Pero casi perfecta, ¿eh? Casi perfecta. Yo diría que este cuerno es mejor que este, ¿no? Es que no lo sé. Ah, otra fotico a otro ciervo, gente Vamos a echársela aquí Yo creo que va a trolear Si no trolea, de puta madre, mejor Pero yo creo que va a trolear A ver, chicos, 3, 2, 1 Toma, pues no ha troleado, chaval No ha troleado ver, eh, Hostia, el primer disparo era malo El primer disparo era muy, muy malo Con el segundo lo hemos arreglado Vamos, qué suerte, tío Qué suerte, chaval Qué suerte Bueno, nada Vamos a disecar cervito. Y vamos a consultar la simetría. Aquí es perfecta. 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 Nene, simetría perfecta. Hostia. Cuando estaba así de lado, en el suelo. Parecía que la de la derecha. Bueno, su izquierda. Parecía mejor que la otra. ¡Hostia, oh, chaval! Si me diría perfecta, tío. No es de las mejores cornamentas que he visto. Porque no recuerdo en qué estaba mi récord. Creo que 278 o algo así. Que lo encontró mi novia. No sé qué vídeo es. Eh. No lo ha visto mucha gente ese vídeo. Se ha hecho. Se hizo un poquitín viral en mi canal. Y. No, Joder. Perfecto, chicos, pues nada. Esto es de ¿sabes? Con la broma. pues eso voy agachado. Mira, aquí está Uy, cuidado. poner el diamante de estos? Ya. De un día para otro a mí se me olvida tío. Voy a intentar cazar el más alto. A ver, 141, 140. Los hembra. Hola, guapo. Va a caer de una, ¿eh? ¿Puedes mirar para allá? Uy, sí, 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 quédate si sí, quédate así, guapetón. No te da bien, eh. Achio, me falta Falta práctica, eh. Bueno. Se intentó. No se han enterado aquellos. Perfecto. Vale. Qué malo, eh. No lo soy, tío. 191,63. Ninguno se acerca ni un poco de lo que hay aquí. ¿Sabes? A ver, no a ver hay un 5 medio escondido. Y de repente sea un pedazo animal que supera ahí los 200 puntos, tío. Ahí está loco. Pero no. Así que nada. Voy a seguir buscando el liebre. He escuchado aquí un llamado apareamiento. Bueno, ruido de advertencia, perdón. De, de liebre. Ahí está. ¡Oh! Grande, ¿eh? O Esa liebre está grande. Esas son las que hay que cazar, tío. La gordita, la gordita. De 5 a 7, ¿no era? Kilos. Eh, de la puntuación no me acuerdo, la verdad. Y nunca me acordaré. Tendré que siempre consultarla. Toma, tira corazón en una liebre, tío. 6,50. Ojo, ¿eh? Y hemos sacado 5,90 con esta, esta liebre. Ya le hemos tocado el corazón a no, la liebre. Hacía mucho tiempo que no tocaba yo un corazón en un animalito pequeño. Ni conejo, ni liebre, ni nada. Así que. Pues nada, 6.50, tío. Avertencia. Estoy repitiendo, sí, tío, del anterior. Que sé que hay libre, tío. Mira. Ay, qué putica. Nada, pero le, le damos, le damos. Ah, sí, se queda quieta, tú. Si es que... La libre en este juego. No sé qué narices le pasa. Otra. Vale, macho, te quedas ahí vivo. ¿Y se queda quieta, tío? ¿Tú te quedas mirándola? Y se acaba quedando quieta. Para que, pa que le dispare sin ningún tipo de. ¿Ves? De problema. Algo así, ping. Podría haberle disparado. Pero no. <laughs> vale, nada. Otra liebre. Venga, chicos. A ver, hemos empezado con otra cosa que no era liebre, pero. Como este vídeo quiero que trate de liebres, vamos a cazar las más posible posibles. Vale, pues nada. Los cuartos eran tomados. malos y yo creo que por aquí tiene que haber alguna más en plan por aquí o por allí quizá no ahí no qué es eso que se mueve es en el puesto son sí son como luces no pero este se movía. Este se movía. Ese se movía, tío. Pues nada, Sandra lo entendía, tío. Pero. Vaya pedazo de bosque. ¿Seguro que eso no va por dentro? En plan, apuntando para acá. En plan, mira, aquí está como el cable, ¿no? Sí. Esto es el soporte de la lamparita. Y aquí está el otro, ¿no? Eso va por dentro. Eso va por dentro. Y tú, <laughs> bugueado, se ha quedado fuera, gente. Míralo. Vale, aquí había llamada de apareamiento de jabalí. El girasol se ve bastante bonito, ¿eh? Un detalle al que no. No había prestado atención, ¿sabes? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Agresivo! Oyendo <laughs> Vale, vale, tranquilos ¿eh? ver ah, si es que es lo que... Eh, eh. La escopetica me la quedo Hostia, que están aquí paseando, loco Me he llevado un par de ellas aquí Este último tiro ha sido a ciegas, eh Y ¡Eh, soy ciega, pero me... me la he llevado! Me la he llevado, míralo ¿La veis ¿La veis allí? Vale, en eso... ¡Eh! No, puesto... empieza a recargar Nada, pues es que es una liebre, chicos Se va a parar ahí para que la cace Vale, ese macho No he mirado bien lo que era cada una Una hembra Plata, vale Un macho, bueno Se ha puesto en medio <laughs> Hembra, oro Vale Apareamiento, ahí está. Ah, esos son los de antes. Y aquí tenemos: Hembra, perfecto. Tres hembras, chicos del tirón. Y el otro era macho, pues bueno, van va en el grupo, ¿no? Eh... Vale, no me he dejado nada. Ese macho lo voy a dejar a vivir, ¿vale? Que me parece normal, vaya. ¿vale? Siempre que estoy buscando liebre, asusto, jabalí, gurzo. Parece ley ya, eh. Ley de vida. Vale, me sirves. Me sirve, me sirve, me sirve. Es la típica libre y solitaria. Joder, vocaliza a uno y vocalizan los demás o qué? ¡Eh! Eh, otra, otra hembra. Nada, se va a parar ahí, perfecto. Ahí está. Pues sitio sí, bueno, tío. Porque hay bastante visión. La cosa es. Que no me sale el diamante. <laughs> Mira, estoy viendo no, liebres ya. Son mías, tío. Dios. Ay, su puta madre. No la he inspeccionado si sí era macho, hembra, ¿eh? la verdad. Voy a recoger la que he tirado. Y se ha movido justo, tío. Ha hecho como un teletransporte pequeño. Y más que igual a, a lo que es el disparo, ¿no? ¡Hostia! Venga, va, da una alegría, porfa. Da una alegría, porfa. Para encontrarla, flipalosa, ¿eh? Nada, ir corriendo Con el viran preparado Mira Yo jabalí, chacho Madre mía ¿Es posible que también Buscando diamante de liebre Hayamos sacado diamante de jabalí? Me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar que sí es un macho lo que corría para allá. Entonces hay una hembra también. A ver si la veo corretear. Nah no la veo, tío. No la veo. Pues nada más, este por mí. Yo voy a alcanzar la hembra que quería. Ya me puedo ir. Ha rugido el lobo, tío. No me jodas, hombre, tío. Ah, son corps. Es que hay veces que te vienen corriendo los lobos, eh. Hay una probabilidad de que el lobo te venga corriendo, tío. Cinco media de, de muflón, Chacho Ay, tío. No me atreví a disparar así, eh. ¿Qué iba a decir, eh, claro, estos, estos huyen de, de, del, del maldito lobo, eh. ¿Dónde coño está? Cinco media. Es que escuchaba un lobo antes de empezar a, a. Antes de empezar a ladrar, iba a decir, tío, estoy como una putísima cabra. Oye, como esa cabra. <laughs> ya ni me acuerdo lo que iba a decir, tío. Ah, sí, coño, lo del lobo. Hay veces que, bueno, siempre te rugen, ¿no? Te gruñen. Se escucha el ese, ¿no? Te intentan rodear, te vienen andando poco a poco. Pero es que hay una probabilidad de que el lobo, no sé de qué depende, tío. Si alguien lo sabe, que me lo ponga por chat. Hay una probabilidad de que el lobo directamente la manada te venga corriendo a por ti. ¿Sabes? A lo mejor es que te hayas visto de lejos o algo. Y directamente se tira corriendo a por ti. O sea, yo muchas veces ya estoy, ya estoy en guardia, estoy preparado. Para empezar a disparar. Pues el muflón este, cuidado, porque lleva un arma Y como diga de tocarle un solo pulmón Se cae el suelo de golpe, tío Pues una vez más <laughs> Gracias a los lobos, tío He encontrado un, un diamante Este muflón Pues es que, tío Se le ve guapísimo, vaya cornamenta, tío Es que se nota mucho cuando es diamante ¿He sacado tu diamante, tío? Madre mía, cuatro colinas. Echaba de menos este mapa, tío. Lo echaba mucho de menos. La verdad, es que no, no es difícil. Es un mapa que. Término medio, ¿vale? Hay cositas difíciles, pero la mayoría son fáciles. El corzo es fácil, el ciervo realmente es fácil. Muflones, ibices. Estos caen fácil, tío. Mira, ahí está el colega. Ah, no. ¿Es el, es el? ¡Ay! Este no. Eh, pues me falta el 5 media, chicos. ¡Ah! Que están volviendo, gente. Están volviendo ya. Vale, pues esto es cuestión de tiempo. De que el 5 media aparezca por aquí. A ver si aparece por aquí y no por allí. Porque por allí están todos los arbustos, hierbas y árboles. Venga, va, aquí estoy que ya. Al pelo. Vale, ya, tío. Lo veis, este arbusto, sin embargo, estoy prácticamente fuera y sigo camuflado. Mira, va, confío. Confío en que va a venir por aquí, confío. Si no me va a tocar cazar estos dos. Y así no me despisto, ¿sabéis lo que os digo? Es que no llevo el arco encima. No sé en qué vídeo me lo quité. Que no... Uy, cuidado que me puede aparecer por allí. Me equipo el rifle ya. Lo mismo ha pasado ya, ¿sabes? Yo estoy aquí haciendo el tontito. Ay. Míralo. Cabrón, menos más que me he preparado, eh. Ha sido gracias al a primero que ha pasado por aquí. Si no, no estoy atento a esta parte de la montaña. vamos bueno, chicos, 3, 2, 1. Uf. ¡Qué buen diamante, tío! Joder, qué preciosidad, animal, tío. Pff. Puta locura, tío. ¡Qué puta locura! ¡Qué putísima locura, tío! Que buscando diamantes de liebre. O buscando liebre, mejor dicho. Estoy encontrando diamantazos, tío. Es que encontrado ya un diamante de cada. Buscando liebres, tío. ¿Lo he disecado? No sé si lo he disecado. Pues sí, sí que, sí que lo he disecado. De todas formas no pasaría nada. Porque este va a ser el último animal. Y a las malas lo puedo recuperar desde la sala de trofeos. El administrador de trofeos. Te deja disecar el último animal que has cazado. Si se te ha olvidado disecarlo. O guardarlo. Vale. Entonces, gente, vamos por aquí. Hemos cazado más de otros animales que de liebre en sí. Entonces vamos a decir que este vídeo es un poco caza libre, ¿no? Bueno, sí, a ver, caza más liebres que otra cosa. Pero, tío, un diamante de ciervo común. Un melanítico de ciervo común. Un diamante de muflón. Pero, tío. Esto es, un, esto es un puto chiste, chacho. Voy buscando liebres, tío, y, y, y me voy encontrando animalazos, culigo. Bueno, sí. Para el ejemplo, sí. Yo busco las liebres en, en este tipo de sitios, ¿vale? Que también hay corzo, hay jabalí a veces. Este tipo de arbolitos. Hay bastante visión. Y se ve bastante bien las liebres, tío. Y cuando echan a correr también. Son muy fáciles, se quedan quietas enseguida. Y también sitios, pues. Yo qué sé, pues como esto, en donde estamos aquí, ¿no? Que también hay hábitats de descanso y tal. O comederos, no estoy seguro. Zonas abiertas, por así decirlo, ¿no? Porque el tema bosque así profundo y tal. Aunque aquí no. Bueno, bosque, bosque profundo no hay. Tal. El tema montaña. Pero que está llena de muflones y. Bueno, e íbices, ¿no? Así lo dejamos por aquí. Ya, la verdad es que el regreso a que no ha sido bastante fuerte, tío. No esperaba yo encontrarme dos diamantes en este maldito vídeo. Vale, la verdad. A ver, que yo me pongo a jugar un rato largo. Como siempre digo y repito, esto es un vídeo corto para vosotros, un resumen, pero yo juego, pues yo sé, un mínimo de dos horas, tres horas para hacer un vídeo, ¿vale? Luego editarlo y todo eso, me lleva su tiempo, ¿vale? Y amigos, espero que un buen like y hasta la próxima. Adiós.